Una de las fiestas más singulares del invierno, el Senfarinats de Ibi, han retomado su actividad después de un año de obligada ausencia por el virus. Lo han hecho con menos público y en un nuevo emplazamiento para garantizar las condiciones de seguridad en el contexto de la pandemia sanitaria. Está prohibido llevar mascarillas, o sea, el COVID era un cuento, porque es que ya lo hemos firmado anoche con las leyes nuevas, pero en fin, de eso se trata, por un poco hacer la chirigota y mandar todo lo que se pueda, denunciar y hacer caja como sea, porque hay que hacer caja. Hay que pagar las nóminas de mis concejales. Ahora tenemos una batalla contra ellos, a ver si recuperamos el poder. No, hombre, lo intentaremos, no vamos a dejar el empeño de intentarlo. El origen de la fiesta del Senfarinats está relacionado con las Saturnales romanas y también con el carnaval. En los años 50 dejó de festejarse y desde 1981 se desarrolla tal y como hoy se conoce. Fueron un grupo de amigos los que se propusieron recuperar esta fiesta. Harina, creo que hay unas 200.000 toneladas y medio millón o 2 millones de cohetes, algo así. De... huevo y huevo a montón, sí, sí. Cada 28 de diciembre, el Senfarinats toman el poder político de Ibi y salen a las calles a impartir justicia. Son dos bandos que se enfrentan en una loca batalla con el fin de obtener el gobierno de la localidad. Por un lado, los Senfarinats, que han tomado el gobierno del pueblo a primera hora de la mañana, y por otro lado, la oposición, que no está de acuerdo. Ambos bandos comienzan a tirarse harina con huevos. La batalla es el acto central del día, pero no el único.